Bueno, las ferias que estamos organizando, que son una vez al mes, un sábado, apuntan por un lado a lo que tiene que ver con la economía circular, por otro lado dar un espacio a familias de la comunidad que quieran ser parte dentro del fortalecimiento de la economía familiar con propuestas artesanales, de productores. Están los rubros clasificados por lo que es textil, lo que es indumentaria, lo que es alimentación y lo que es artesanías y producción. La idea es abrir el espacio de la escuela para generar una dinámica también de encuentro. ¿Por qué? Porque van a haber momentos donde van a estar los inflables para los niños, tardes de cines y un encuentro de familias. Bien, así que todos invitados, aquellos que se quieran sumar, las familias, para este próximo sábado, Laura. Están invitados, va a haber una gran choriceada que está organizada por la cooperadora escolar de la escuela. Todo lo que se recauda es para la cooperadora de la escuela, para cumplir objetivos y necesidades que tienen que ver con la institución y los estudiantes de la escuela. Los esperamos con toda una movida bastante interesante que va creciendo día a día. Ya son 53 los estanes permanentes y a los cuales se van sumando con el tiempo. Claro. Rosa, bueno, qué interesante, ¿no? Esto, porque es interesante para la familia, para los niños, para los estudiantes, esta interacción a través de esta feria, además en el marco de la Escuela 41, que tiene un predio hermoso, ¿no? Un lugar que se disfruta mucho también. Sí, sí, la escuela, por ende, ya es un lugar de encuentro. Así que esta es una gran oportunidad para que las familias se unan y, como dice Laura, también permitir que sea también un espacio para lo económico, que no deja de ser importante y que, bueno, que está enfocado más que nada a eso. Porque si bien tenemos en Golondrinas un mercado, sí, también esta es una posibilidad de que varios rubros se unan como para poder también que cada familia tenga la oportunidad de algo económico, de llevarse algo económico y que con esta crisis que estamos también, eso se lo permite a la escuela. Rosa, ¿te acordás que qué stand tuvieron en el primer encuentro? ¿Qué hubo? Hubo bastantes stand de ropa, de venta de ropa, hubo de comida y, bueno, todo lo que es artesanías. Está muy bueno. Y ahora, bueno, también está el de plantas, que se va a sumar, venta de plantas, venta de... Nosotros tenemos un kiosquito también saludable desde de parte de la escuela. Así que, bueno, es variada la concurrencia. ¿La idea es repetirlo todos los meses hasta diciembre? Una vez por mes, el primero o segundo mes de... Bueno, cuando se cobra, más que nada, claro. lo estamos planificando así. Pero sí, tratamos de que esté hasta diciembre, una vez por mes. Sí, bien, sí. Así que se pueden contactar con ustedes el próximo sábado aquellas familias de la comarca que se quieran sumar. ¿Cómo es, Laura? Sí, se pueden contactar, puede ser a la escuela, puede ser a través de WhatsApp. Bien. Se los incluye, se les envía un link para un registro de feriante, que es una planilla Google, y se los incorpora a un grupo de difusión y de organización de cada uno de los eventos, porque la idea es ir acordando algunas cuestiones que hacen al grupo general. Y bueno, en la generalidad es eso, la idea es con el tiempo ir sistematizándola como para que sea un lugar de encuentro de fin de semana. Claro. Y por otro lado está previsto sumar algún evento, algún espectáculo, algo que acompañe a ese fin de semana recreativo para la familia. ¿El sábado a qué hora comienza? Sábado, 2 de la tarde hasta 6 de la tarde. Este sábado también se suma una chica que hace masajes de cabeza, pies, manos. En el próximo se van a sumar unas charlas muy interesantes que tienen que ver con diferentes temas. Así que, bueno, se van sumando de a poco cosas interesantes.